Bueno, pues fin del día 2 y estamos aquí con el capitán de los españoles, el comandante, aunque yo sé que no te hace mucha gracia que no, te llamen comandante. No, prefiero que me llamen coronel, en todo caso, bueno, pero bueno, ya. ¿Coronel? Coronel, sí, el auténtico tapioca, coronel. Yo era comandante, fue ya con el gorro romano aquel y tal y cual, se todo, mezcló todo. ¿Qué ha pasado el día en la media? 150.000 puntos y sí, me dices que contento, ¿verdad? Sí, contento porque la verdad es que no he cogido manos buenas realmente. O sea, ha sido como 6 horas y media de juego, un poco frustrante, ¿no? La mesa era más difícil el primer día. No era fácil porque había unos cuantos alemanes que son gente que juega. Me han tocado los agresivos, los alemanes muy agresivos, ¿no? Y bueno, tampoco es que fuera una bicoca la mesa, pero en general no he cogido buenas manos y he vivido de algunos botes que he ido ganando y de algún call de esto galáctico que tienes que hacer a veces en la vida y esas cosas, pero vamos, no me quejo. A mí este ha sido el discurso que me has ido diciendo todo el día, ¿no? Botes pequeños, botes sí, tal, cierto, pequeñito, cierto. Pequeñito, pero yo sé que tenías una prop bet por ahí, que has hecho un open push o tenías que hacer un open push con Dama J off. No. O pusear Dama J off. ¿Eso quién se lo ha inventado? Es un farol, me han blufeado, me la han colado. Llevamos unos días, ¿serpientes de verano? Estamos claro, serpiente de verano. No, he hecho ninguna cosa de esas. Por el momento no, pero vamos, si la hago. Lo único que tengo es un Last Longer con Luis Rufo. Esto sí que te lo iba a preguntar por él. Que me va, creo que por ahora tiene de más momento, fichas que yo. 205.000, ha estado sufriendo, ha estado todo el día más ramplado, pero ya sabes que al final, Luis, si se pone a tizar, que por aquí viene, 205.000 puntos. No me vas a ganar, pero bueno, si me gana, es de las pocas personas que no me importa, porque es una gran persona y un gran caballero. Bueno, también contame un poquito la mano del asalto, el bluff catcher, cómo le pagas a bueno, la lectura. El tipo en el botón es un hombre que sube botes, que estaba subiendo bastantes botes, estaba que se creía que era inmortal, por decirlo de alguna manera, y mete con... sube y yo le pago con As-5 off en la ciega grande. Subió, creo que fueron 4.500 o una cosa así, con las ciegas. Es que no. Ahora en 1.200, 2.400. No, serían. 1.000, 2.000 sería. Serían. Espérate, que quiero acordarme del exactamente del. Yo creo que eran 1.200, 2.400 y él subió a. No, este ha sido el último nivel. Vamos 1.200, a otro. No, sería, era 1.000, 2.000 y él subió a 4.200, algo. Eso es perfecto. Entonces yo le pago completo y sale. 2-2-7, el tipo, yo paso y el tipo mete 6.000 y yo le pago con el as. La siguiente sale una dama, es un poco más complicada, paso y el tipo me mete 14.000. Bien. Me cuesta un poco, y estoy pensando un rato, pero digo, o sea, no entendía muy bien la jugada, sí, ¿no? Si tiene, la dama, tiene un monstruo, tiene un monstruo incitar, absoluto, ¿no? No tiene nada, ¿no? Lo de siempre, vaso al cacho, pero... Desde luego no puede tener nada con As-J, con esas cosas, no me hace eso, se queda, yo creo que pasa, no sé, me olía muy mal la mano realmente, yo pensaba que le podía ir ganando. Y en la última carta cae un 5 y yo paso y el tipo ya se desespera, abandona y antes de que el tiro las tira boca abajo y le enseño el As alto y se queda medio loco, como diciendo, ¿cómo me aguantaste 20.000, ¿no? Con el As alto ahí? Pero bueno. Me olía mal, la verdad. Una de estas manos que hay que leer para hacer que estás rumbo ya tu trigésima o cuadrogésima caja NPT, más o menos, ¿no? Estás no, por ahí. Si está consigo, 11. No está nada mal, ¿eh? No está mal. ¿Eh? Wow, todavía faltan. Quedáis 200. Es que no sé ni los que cobran. ¿Cuántos cobran? 160. 160. Son 50 eliminados, estás en la media. Bueno, si todo va bien y mañana es un día normal y no hay ningún accidente raro, pues supongo que andaremos por allí. Pero bueno, nunca se sabe. Esto veremos la mesa también, que esto también suele influir bastante. Y nada, pues desearte la mejor suerte para mañana.